Este es CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Continuamos con nuestra información aquí en CNS Noticias. Una paciente de 56 años de edad, la cual manifiesta que su entidad de salud, la recién aparecida Medimás, no le quiere prestar los servicios que ella necesita, pues la paciente requiere de una cirugía y esta EPS no tiene convenio con el centro asistencial en la cual se la programaron. Desde hace 2 años, Rubiria Largo espera que su EPS Medimás, antigua Café Salud, le autorice la cirugía en uno de sus riñones. Estoy luchando por una cirugía, tengo inundados mis riñones de cálculos renales, en la cual me hicieron, me logré para, con tutela, que me hicieran una cirugía, pero la primera cirugía me la dejaron a medias porque cada que iba donde el especialista me decía que no, que habían terminado ya contrato con ellos, entonces lastimosamente quedé a medias. Tras largas filas y viajes constantes a Cali, solo las tutelas le han aliviado en parte su sufrimiento. Sin embargo, cuando por fin le asignaron la cirugía de riñón, la EPS terminó el convenio con la clínica. Que me hagan la cirugía porque estoy, si no estoy ya para diálisis, porque ya me mandaron para donde el nefrólogo, porque me vieron, los exámenes me salieron súper malos, cada 8 días me están mandando exámenes y exámenes del hospitalito, que es donde me están atendiendo, porque ellos sí me dan muchos papeles y me dicen y me aseguran, y voy allá y allá ya dicen, no, se acabó el contrato. La salud de esta mujer se deteriora cada día más en espera de una respuesta. Lo único que yo les pido es que por favor le colaboren a mi mamá y que ellos, mejor dicho, hagan lo posible para que le hagan la operación a mi mamá, porque no se justifica que mi mamá voltee tanto tiempo para que ellos la cojan, es como un burlesco nomás, porque de meros papeles la llenan y a la final nunca le cumplen con nada. Entonces, y ella está muy mal, la verdad, yo la veo muy mal de salud, ya no es lo mismo, ya la verdad uno medio caminaba una cuadra con ella y ella ya se cansa. Entonces ellos lastimosamente están esperando que mi mamá, Dios no lo quiera, le pase algo peor. Yo voy a luchar porque se está esperando a que yo termine en una cama o yo me canse de ir, no, voy a luchar por mi salud hasta el final de mis días. Así muera luchando, pero lo voy a luchar, no voy a parar.